Hola, hola, hola chicos. Bueno, aquí os traigo, como veis, un gameplay del Call of Duty Black Ops 2, un nuevo episodio del Road to Gold de la PW, que bueno, ya lo tengo grabado entero y porque ya la tengo en oro. Y ahora la siguiente, ya digo que ya tengo desbloqueada porque he pasado de prestigio, ya estoy en el prestigio 6. Ya me queda menos para ser maestro de prestigio. Y bueno, desbloqueado con la ficha que nos dan de desbloqueo permanente la siguiente arma, que será para el Road to Gold, que es la M8A1, el fusil de asalto a ráfagas de 4 disparos. Y eso, que ese Road to Gold lo haré mejor que este, porque este son todo el rato gameplays comentados. Lanzo granada. Y un Road to Gold es mejor en live, con lo cual ese lo haré todos en live. Que bueno, a ver si empiezo ya pronto. Aquí ya habéis visto que menudo tira con la cabeza con la escopeta. Que ahora estoy con eso, estoy con los subfusiles, a ver si me los saco ya de diamante. Me queda la MSMC. Que bueno, la MSMC ya me queda un camuflaje de los de 100 tiros en la cabeza, el del tifón ese, como se llame. Luego también tengo la Chicom, que todavía no la he empezado a usar, ni la Scorpion Evo. Y bueno, luego está la Peacekeeper, que como ya sabéis, pues sacaron el jueves pasado, el 28, los mapas nuevos, el DLC Revolution se llama, con los cuatro mapas nuevos, el de Hydro, Downhill, Green y el otro, a ver si, el Mirage. Y también con el arma nueva, la Peacekeeper. Bueno, ahora hablaré de ella y daré mi opinión sobre el DLC. Y también, pues, el nuevo modo de juego de zombies, que todavía no lo he probado. A ver si hago un live en él, porque puede estar bien. Y también con el nuevo mapa de zombies, Die Ruiz. Que bueno, por el nombre me parece que tiene el mismo nombre que uno que había en el Black Ops 1 y en el Call 5, si no me equivoco, porque también hay uno que se llamaba Die Ruiz. Pero bueno, da igual. El nombre es... da igual. El mapa ese ya le he jugado y la verdad es que está bien, lo único es un poquito tipo laberinto. Y bueno, que haya empezado... bueno, que haya vuelto más bien al inicio, ¿no? De los mapas de zombies, digamos decir. Que con esto me refiero a que ya no es con el autobús y todo esto. La verdad es que a mí me ha gustado que hayan vuelto a hacerlo como era antes. Pues bueno, el autobús iba bien y todo eso, pero algunas veces ya te aburres, porque es que no sabes cuándo. Porque claro, ahí con el autobús que tienes que liar una para... tienes que liar bastante para mejorar y todo esto, pues como que al final te aburría un poco. Y yo creo que por eso no se juega tanto a los zombies ahora. Único, con este mapa, ya digo, yo creo que ahora vamos a volver a jugar. Y ya traeré, que a lo mejor hago una nueva serie de un... no sé cómo llamarla, digamos, novato en zombies, jugando, pues eso, yo solo en zombies, Transit, en Pueblo, Die Ruiz, Nuketown 2020, bueno, Nuketown 2025 no es, que también le tengo. El Nuketown está genial, porque... y bueno, el Nuketown le tenéis si compráis el Season Pass, como hice yo. Que vamos, yo lo compré porque como voy a pillarme todos los DLC, pues me salía más económico. Por eso, pues me lo pillé. Y bueno, voy a hablar ahora ya del DLC, porque bueno, el gameplay, como veis, iba con la PW,
intentando sacarla en oro. Intentando los tiros en la cabeza. Aunque al final, como veis, termino usando la MSMC más que la PW. Y de rachas, como veis, el cazador, el relámpago y el helicóptero furtivo. Pero bueno, furtivo cuando se hincha, pues va bastante bien. Solo cuando se hincha. En esta partida no sé si se hincha o no, pero bueno. Y eso, que voy a hablar del DLC. Este DLC llamado Revolution. Que bueno, tengo que decir que los mapas los estaba esperando ya con ganas. Porque ya estaba un poquito harto, ¿no? De jugar siempre. Pues Hijacked, Standoff, Raid y todos estos mapas. Que todo el rato jugando en ellos. Y bueno, ahora con los mapas nuevos, pues ya al menos tengo un poco más de variedad. Que los cuatro, la verdad, es que están bastante bien. En el de Mirage me hice una cuádruple baja. Con uno de los coches esos que están encallados. Y bueno, como estoy sacándome ahora el RPG en oro, que no sé por qué me ha dado por sacármelo en oro. Pero bueno. Tenía que conseguir, me falta solo para el RPG, tres medallas de doble baja y una de triple. Y justo en esa partida me saqué una medalla, pero no era la que yo quería, era una cuádruple. Y es que dispara un coche, nada más empezar la partida en dominio. Y nada, el mapa es, en dominio es un caos. Es todavía más caos que aquí en Hijacked. Y es decir, la verdad es que el mapa está bien. Tiene algún recoveco así para que campeen un poco, pero bueno. Luego downhill, el mapa de nieve no llega a la altura de el mapa favorito de nieve, ¿no? Que era Summit. La verdad es que no le llega al nivel, pero bueno, está bien el mapa. Bastante bueno para usar el francotirador. Que es lo bueno que tiene este juego, que tiene mapas para francotirador. Ahora ya tenemos uno más, que es Downhill. Luego tenemos Green. Otro mapa bueno. Lo único que es un poquito extraño. Porque decían que no había esquinas para campear, pero vamos, sí hay. Y luego tenemos el otro mapa. Hidro, el del agua. Que bueno, lo del agua. Yo no sé cómo hay gente que se mata con ello. Porque es que te ponen una sirena que te deja sordo. Y es que te enteras cuando va a haber ni lo de la ola. Pero la verdad es que, bueno, no es que sea muy realista lo de la ola del agua y todo esto, pero el mapa en sí está bien. Y por último, y no menos importante, el arma que viene en el DLC, la Peacekeeper. Este subfusil, que bueno, es una chetada. Para mí ahora mismo es el mejor subfusil del juego. Y por ahora, el mejor arma. Habrá que esperar a ver las próximas armas que vienen. Pero vamos, ya digo, es un arma alucinante. Y que bueno, no necesitáis los otros subfusiles en oro para tener los diamantes, así que es bastante sencillito. Y yo con este arma ya digo, es que es alucinante. Es mejor que la PW, sin duda. Y vamos, me saqué una partida ayer sábado, un 51-5 con un enjambre Lodestar, llevaba el VTOL en Slums. Una masacre alucinante. Llevaba el furtivo, creo, el enjambre y el VTOL. Y bueno, ya se acaba la partida, así que suscribiros al canal, like y fav, y adiós.